Bueno, la verdad que si él anda buscando que se declare la nulidad de un proceso, y como todos hemos leído, hemos visto que él argumentó anteriormente que no tenía los fondos para pagar una defensa privada y optó por el tema de un defensor pro bono o un defensor de oficio, como decimos, para muchos expertos, y puede darse la posibilidad que sea una dilatoria para buscar alguna nulidad. Lo que yo les sé decir con propiedad es que el juez, ante el juez que está, que es Kevin Castell, no es una persona inexperta. Ahí se han juzgado grandes casos a través de la historia y que él ha sabido llevar hasta a un juicio final. Entonces, él puede decir que él se le ha violado los derechos como defendido, que su abogado no ha hecho eso, que el abogado ha estado enfermo. Es un derecho que él tiene y no se le puede criticar por eso. Hay que entender, pues, que está luchando contra una posible cadena perpetua como mínimo, y él tiene que argumentar lo que él considere bien, y también sus abogados, pues imagino que también lo han de estar asesorando.